Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy comenzaremos Resident Evil Revelation 2. En realidad no, porque ya había subido el capítulo 1, pero tuve unos inconvenientes y tuve que eliminar. O sea que vamos a empezar el capítulo 1 de vuelta, de cero. Y bueno, vamos a darle. El juego pintaba lindo, me gustó mucho el tema cooperativo. El tema de manejar dos personajes tipo el Resident Evil 0 está interesante. Así que yo ya tenía configurado tema gráfico. Sí, me funcionó. Variable, todo alto, alto, alto. Está el audio. El audio está bien, ni muy fuerte ni muy bajo. Perfecto, entonces empezaremos modo campaña desde cero. Primer episodio, Colonia Penal. Por lo que estuve leyendo en foros, el lunes que viene sale el episodio 2. Bioterrorismo. El mundo convive con él. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman Terra Safe, porque la Tierra merece ser salvada. ¿Qué tal? Redfield. Hola, Claire. Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, ¿hace cuánto que somos amigas? Lo bastante para tomarte el pelo. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Neil? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí, un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin, buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por...
¡Imbécil! ¡Te vienes con nosotros! No, estáis cometiendo un... ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. Cámara. Bueno. ¿Dónde nos han llevado? ¿Esa voz? ¿Moira? Tranquila, voy a sacarte de aquí. Moira, ¿estás bien? ¿Estás herida? Claire, solo recuerdo que... tranquila. ¿Se puede saber qué coño es? Ya. Oh, Claire, me quiero ir a casa. Tranquila, vamos a salir de aquí. Escapa del edificio. Bueno, el juego... Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Básicamente ha recibido mucha crítica por el tema de que no tiene el modo offline. O sea que hay que sí o sí conectarse, hay que estar conectado para jugar. Y otra que está mal optimizado en PC. Van a ver de ratos que pega unos lagazos terribles, tiene una caída de FPS impresionante. Son sectores, no es todo el momento, pero es molesto, es muy molesto. Esto es de locos. ¿Qué crees que era este sitio? Pero bueno, vamos a... prometieron parches para los dos problemas, supuestamente de parte de Capcom. Así que yo creería que vendrán con el episodio 2. No creo que larguen ahora ya un parche para eso. Así que vamos a ver cómo sale la grabación. El capítulo que eliminé justamente por eso. Cuando quise grabar el 2 era imposible grabar. Y el juego me está corriendo a 120 FPS por el programa que uso para capturar o grabar el juego. Me muestra los FPS, me va a 120 y de golpe se me caen a 30, 40 o hasta 15, a 10. Y pega unos lagazos que son mortales. ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? Sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir. Como acá teníamos el cuchillo. Esto puede venir bien. Me toca alumbrar. ¿La muñequita? ¿No alumbras? Por ahí a ver si hay algo. No alumbra. Tiene un miedo esta mujer. Bueno, teníamos que romper el vidrio para pasar. Oh, Dios. ¡Qué maldito! Acá había un escrito. Aquellos que participen en los experimentos deben seguir las siguientes reglas. Los objetos deben ser monitorizados las 24 horas. Monitorizar los sensores. Pendiente de cualquier cambio, registrar su estado cada 10 minutos. Eliminar todo aquel sujeto que presente alguna anomalía de inmediato. O sea, mientras que nosotros hagamos lo que ellos quieren, está todo bien. Después, si no, nos matan. Mortales. Bueno, encontramos municiones de pistola. Para cuando tengamos la pistola.
Mira. Ya me perdí. Ah, ya estaba loco. Sí, sí. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. Échame una mano. ¡Ve! Vale. Cuidado. Quédate atrás. Y la primera vez me asustaste, ahora ya no. Sí, me di cuenta, pero no podemos hacer nada. Vamos, deprisa. No podemos hacer nada por la chica. Ahora sí pasamos. Gina. Los ojos de la bestia. Oh, Dios. ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en TerraSafe. ¿Por qué le harían algo así? Puedo oír el viento ahí fuera. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. ¿Qué clase de perturbado haría? A ver. Agárrame bien. Vale. ¡Ya lo tengo! ¡No! Estupendo. Recupero la llave. Nada. Hay un avión, Rudy. Tampoco hay nada. Bien, hemos llegado. La llave está allí. Bueno, ese emblema que se ve ahí. Especie de moneda grande, es un emblema por lo que vi, es muy parecido al Resident Evil 5, que había que ir encontrando esos emblemas que estaban esparcidos en partes. ¿Vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices. La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro.
Alumbra alrededor. Mientras haya alumbra, yo voy a agarrar el emblema, porque después ya no vamos a poder agarrar más. Porque salimos de esta parte y ya no nos deja volver. Mira, por acá. Vamos a dar toda la vuelta solo para agarrar el emblema. Estaba... Vaya. Los de hecho. Ahora sí, podemos volver a... A seguir el juego. Ya que estamos, revisamos esta parte, que antes no podíamos cambiar de personaje. Hay muchas cosas ocultas que se ven solo con... ¿Crees que ha podido engancharse con algo cuando caía? Con Moira, alumbrando. Si no, no son indetectables los objetos. Que conviene revisar un poquito, conseguir municiones. Igual sabemos que acá no hay nada. ¿Crees que ha podido engancharse con algo cuando caía? Sí, enganchó hasta allá, mira, ya, para allá. No podemos alcanzarla. Igual si disparo. Bueno, en realidad... Ni hace falta entrar a esa puerta. Podríamos irnos nomás. A ver... Esta también se abrió. Ah, sí. ¡Cuidado! Viene otro. ¡Olvídate de ellos! ¡Corre! ¡Corre, Moira! ¡Corre! Ah, casi me agarró. No, te alcanzan. Toma. Queda uno que está dentro de aquella puerta. Espera. Me da mi que no. Sígueme. Me da mi que no. Quiere venir con nosotros, Moira. Quería ver si acá había algo, pero no quiere bajar. Espera. Luego. Luego, no me da. Cero munición. Y bueno, falta este, ¿no? Vamos a entrar, acá hay cartuchos, así que vamos a abrir. ¿Qué será? Ah, claro, salió por el otro lado. Sí. Bueno, vamos. Bueno, por lo menos agarramos el emblema. Tenemos la llave. Se va a acabar esto. Y volvamos atrás a probar esa llave. Sí, vamos. Esquivar. Que nos sale el otro muchacho. ¡Ah!
se murió. Qué blandito. Bueno, a ver, Moira. A ver si hay algo por acá. No, nada. Nada, vamos. Estaba muerto, pero mejor asegurarte. No, estaba atrás. Bueno, vamos a buscar algo por aquí, si hay municiones, una planta, bien, vamos a ver una otra celda. Con la escopeta. Perfecto. Tiene dos cartuchos. Se esquiva, Moira. Moira, necesitas un arma. No, en serio. De verdad que no. Las armas no son lo mío. No después de lo que pasó. Mierda, lo siento. Se me había olvidado. A lo mejor otra cosa. No, yo me encargo de iluminar y esas cosas. No se quiere complicar la vida. Parece que allí hay algo que brilla, pero no lo veo bien. Deja que lo ilumine. Municiones de bala. Vaya. La palanca. Una bala. Con esto me las puedo arreglar. Municiones de bala, dije, perdón. Municiones de... de pistola. ¿Hay nada más por aquí? No. Parece que no. Parece que ya está todo. Grande, Moira. Claire, ¿has visto eso, verdad? Sí. Sí, he visto algo. ¿Hay algo?
Sinceramente me gusta el aspecto ese, o sea, el cambiar de personaje a lo recién el cero de tener uno pueda llevar cosas, o sea, tener tu inventario y tener además el inventario del otro, donde puedas recargar las municiones, como acá nos pasamos las municiones y esas cosas. Está muy, muy, muy bueno. A mí me gusta. Aparte, como te había dicho en el video anterior, bueno, ya terminé, pero me gusta el tema de la cámara, que está bastante lejos del personaje, no está muy encima, muy sobre la espalda. Entonces nos deja un campo de visión más amplio. En los anteriores estaba muy sobre el hombro, incluyendo el Revelation 1. Y nos, al apuntar, nos tapaba bastante, nos obstaculizaba bastante la visión. Ven cómo pega el lagazo ahí, justamente, ahí va otro. De 100 se va a baja a 28. Es una cosa de locos. Esperemos que saquen pronto ese parche. ¿Quién coño recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo. Hablad conmigo. ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras depende del miedo que sentís. ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Es a nosotros o de qué va? Sí, a nosotros. Que nos salgan, que nos salgan. Salen, se complica la cosa. A ver, acá, ahí había algo. Zafiro. Acá no se puede pasar. Ya hay una caja de... Una mejora para el arma. No es una caja. Siguiendo las instrucciones del directo. Sí. Esto parece una salida. Oh, ¡mierda de tecnología! Ah, ya hay una planta. Mierda de tecnología, dice, si es solo un engranecito. Nada por aquí. Ahí hay algo. Muy bien. Hay otro archivo. Ya estaba el engranaje, sí. Vamos a revisar acá. Un rubí. Oh, muy cómodo. Sí, me voy a llevar uno. Atenta a esta máquina. Tiene algo atascado ahí. No funciona. Estará apagado. Igual hay un interruptor. Inventario T. ¿Qué serán los? Al vendaje.
El vendaje. Mejoras. Pieza de mejora. Y acá vamos a cambiar a Claire. Vamos a ver tema de mejoras. Aceptar. Vamos a mejorar, poner la mejora en la pistola. Ahí. Siempre tenemos más municiones de pistola que de escopeta. Aparte la pistola dispara más rápido. Así que la vamos a dejar con la mejora a la pistola por ahora. Creo que después igual se pueden quitar. En el 1 creo que se podía quitar las mejoras. Ah, está cerrado acá. Moira, te ayudo a subir. A ver si llegas allá arriba. Vale. Quiero probar algo acá. Caja. Bueno, esto se abría. Ah, estaba ya. Es complicado abrir con el mouse, pero vamos a probar a abrir con el joystick. El joystick tiene una trampa que cuando estás abriendo bien vibra. Ahí. Ah, no. Casi. A ver. Por acá. Sí. Ahora sí seguimos con mouse. No es la trampa que tiene el joystick que cuando estás cerca o estás abriendo bien, vibra. Entonces tengo acá al lado un poco tramposo el tipo, pero bueno. Claire, por aquí. Estuve probando jugar con joystick, pero no. Fuera. Alguien puede ayudarnos. No me acostumbro, es complicado. Otra clase de juego sí, pero esta clase de juego sí. Cuando son shooters son siempre mejor el mouse, el ratón y el mouse. Para mí por lo menos, no sé, es opinión propia, no. Bueno. Bueno, señores, aquí habíamos dejado el capítulo anterior. Así que vamos a volver a dejar aquí. Tenemos bastantes cosas ya, ¿eh? Podríamos darle las balas. Ella tiene 2, tiene un vendaje. Ah, tiene 3 y ya no puede llevar más. Y Claire tiene 2. Vamos bastante bien. Así que vamos a dejar este capítulo 1 aquí. Lo voy a subir así, ya no lo voy a eliminar. Tranquilos, no lo elimino. Y bueno, seguiremos el capítulo 2 mañana. Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo. Chau.